dice todo. Y la noticia se muestra en su máxima síntesis. Titulares en la radio que te informa más. Vamos a repasar los títulos de los diarios esta mañana. Comenzamos con La Nación, que por supuesto, como muchos diarios, hace referencia a la muerte de el actor Hugo Arana, ¿no? Que murió justamente el fin de semana. Y era un actor muy querido por todos, ¿eh? Y recuerden ustedes que el hermano de Hugo Arana vivió muchos años acá en la costa, ¿no? O sea, la verdad que luego le perdimos el rastro, pero muchos años vivió acá el hermano de Hugo Arana, y Hugo Arana venía habitualmente, ¿no? También para ver a su hermano. Bueno, el gobierno frena la reforma judicial y prioriza los proyectos económicos. Es el título más importante del diario de la Nación esta mañana. Dura crítica a un plan oficial para supervisar la información. Esto lo dice ADEPA, ¿no? Esta asociación de periodistas de la República Argentina, que por supuesto hace su planteo. Dijo que no favorece la libertad de expresión esta medida que lleva adelante el gobierno. Otro título dice: el Fondo Monetario Internacional tomó nota de las deudas políticas en el país. Bueno, vamos a repasar ahora los títulos que están casi al pie de página. Bueno, hay alerta en Córdoba y piden responsabilidad a los jóvenes. Me voy ahora al diario Clarín, que también hace referencia a Hugo Arana. Siguen los rumores de cambios en el gabinete, pero el gobierno los niega. Es el tema del día para Clarín, y habla de las internas en el oficialismo, ¿no? También habla de tensión en economía. Alberto Fernández respaldó a Guzmán en la pelea con Pese. El central fomenta un mercado alternativo al del dólar paralelo. Explosión, una chica muerta y polémica en un bar de San Miguel, ¿no? Las imágenes son tremendas, las habrán visto en todos los medios de comunicación durante el fin de semana. Casi, ¿no? Como que, viste que a veces la realidad supera ampliamente la ficción, ¿no? Es impresionante ver cómo explota ese bidón, y salen todos envueltos en llamas. Es una cosa realmente muy impresionante de ver. Me voy a ámbito financiero. Dice: el dólar, agro acelera ventas y el gobierno dice que no devalúa. Empresas, 8 de 10 con más deuda. Salario real vuelve a caer en el 2020. Otros títulos también, en este caso, del diario La Capital de Mar del Plata. El costo de los alquileres aumentó en promedio un 30%. ¿Recuerdan que dijo Yesa también el otro día, ¿no?, que iban a aumentar más o menos el 50% en Pinamar los alquileres? Bueno, Fernández afirmó que se equivoca el que piensa que tomará distancia de Cristina. Según una encuesta, la mayoría avala las aperturas y que no haya sanciones, ¿no? Hay una publicación que vamos a ver si la podemos repasar en la mañana, de una encuesta de hogares que hizo Mar del Plata, y vamos a tratar de repasarla en esta mañana. Y también habla de coronavirus. Dice: Mar del Plata sumó 254 nuevos casos a la ciudad, ¿no? La información de Mar del Plata la va a ampliar Natalia Dualde hoy a la mañana, pero sigue siendo muy preocupante la situación. Nos vamos a las noticias y luego mucho más aquí en la radio.